Este proyecto voy a estar utilizando hilo o lana del color de tu preferencia, tijera, aguja al grosor del hilo, o sea, de acuerdo al grosor del hilo y centímetro para medir. Entonces voy a tomar mi hilo y mi agujeta y voy a hacer 31 cadenas. Hago un nudo bien reforzado y las cadenitas. La voy a hacer un poco floja, no la voy a hacer muy apretada para que la primera hilera de, de puntos altos me quede, me sea más fácil hacer cada punto. Y así voy a continuar hasta tener 31. Ya aquí tengo las 31 cadenitas. Entonces aquí voy a pisar la última cadena y voy a subir tres cadenitas más. Una, dos y tres. Tomo la sada y esa cadena que yo dejé pisada y con mis dedos, ahí voy a hacer un punto alto. Entonces esas tres cadenitas que yo acabo de hacer me van a dar altura y se va a contar también. Como un punto alto, entonces tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto. Tomo la asada, paso al punto que sigue y hago un punto alto. Y voy a continuar haciendo puntos altos por cada cadenita disponible. Y en total me tienen que quedar 32 puntos altos. tengo los 32 puntos altos. Entonces, ahora para subir la siguiente hilera voy a hacer una, dos y tres cadenas. Giro mi trabajo, tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago un punto alto. Tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago un punto alto tomo la sada, paso al punto que sigue y hago un punto alto. Entonces voy a continuar haciendo puntos altos por cada punto disponible. Ya he terminado la segunda hilera y así es como se ve. A partir de aquí, contando estas dos hileras, yo voy a hacer 13 hileras, entonces voy a avanzar hasta tener estas 13 hileras y en breve regreso para continuar con el siguiente paso ver ya que he terminado de dar las 13 hileras, si usted quiere que la blusa o el top le quede más largo, puede hacer más cantilada de hilera. Entonces ahora vamos a hacer disminuciones. Y para ello voy a hacer una, dos, tres cadenitas que me cuenta como un punto alto. Giro mi trabajo, tomo la paso al punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino. Tomo la paso al punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino. Entonces ahora lo termino los dos juntos y ahí tengo una disminución. Tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago un punto alto. Tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago un punto alto. Y voy a continuar haciendo puntos altos por cada punto disponible hasta que aquí me queden tres puntos. <coughs> ya aquí me quedan los tres últimos puntos. Entonces tomo la lazada Paso al punto que sigue y hago un punto alto, pero no lo termino. Tomo la lazada, paso al punto que sigue, hago un punto alto y no lo termino. Entonces, ahora lo termino los dos juntos. Tomo la lazada y aquí el último punto, hago un punto alto. Y como pueden ver, iniciamos con las disminuciones. Si estamos haciendo una disminución al inicio y una disminución... Al final, entonces, yo voy a continuar haciendo esa misma secuencia de hileras hasta que al final me quede un solo punto. Como pueden ver, ya aquí he terminado de hacer las disminuciones y así es como se ve, miren. Y aquí me queda solamente un punto. Entonces, ahora yo voy a hacer cadenetas. Entonces, a esa cadeneta la voy a hacer... Flojita, porque en cada una de ellas voy a hacer medio punto. Entonces, también voy a hacer muchas porque con esas cadenitas es que vamos a, a amarrar la, lo que es la parte de atrás. Entonces, voy a hacer lo suficientemente larga para que me dé bien. Entonces, voy a avanzar Como pueden ver, ya que he terminado de hacer todas las cadenitas, como le dije, hay que hacer mucha para poder anudar en lo que es la parte de atrás. Entonces, ahora aquí piso la última cadena, hago una cadenita adicional y en esa cadenita que dejé pisada con mi dedo, ahí voy a hacer medio punto. Paso a la siguiente cadena y hago medio punto. Paso a la siguiente cadena y hago medio punto. Por eso fue que yo le dije que iba a hacer las cadenitas flojas para que a la hora de yo hacer los medio puntos se me haga mucho más fácil y mucho más cómodo. Entonces yo voy a continuar haciendo medio punto por cada cadenita disponible hasta llegar aquí a esta parte. Ya he llegado aquí con los medio punto. Entonces, ahora voy a poner esto por acá y desde aquí voy a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ahí voy a poner en esa hilera voy a poner un marcador. ¿Por qué? Porque desde aquí voy a empezar a hacer medio punto. Ven. Paso acá y hago medio punto. Ustedes saben que hay ahí puntos altos. Entonces, mírenlo ahí. ahí, hay uno y ahí voy a hacer dos medio puntos. Uno y dos. Paso al que sigue, que es este, y hago uno y dos medio puntos. Entonces, yo voy a continuar haciendo esos medio puntos hasta llegar aquí a donde yo dejé el marcador. Llegado aquí a donde tengo el marcador, lo voy a quitar y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una, dos y tres cadenas. Tomo la lazada, paso al siguiente punto alto acostado que es este, míralo acá y ahí voy a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Tomo la lazada, paso al siguiente punto alto, mírenlo ahí y ahí hago uno y dos puntos altos. Y así voy a continuar por cada punto alto acostado, como este que está aquí, voy a hacer dos puntos altos, uno y dos. Y así voy a hacer hasta llegar acá. Ya he terminado aquí los puntos altos, entonces ahora para la siguiente hilera voy a subir una, dos, tres cadenas que me va a contar como un punto alto y una cadenita más que me va a permitir girar. Entonces, doy vuelta a mi trabajo, tomo la salto ese punto que sigue y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena de separación, tomo la salto ese punto y en el siguiente hago un punto alto. Una cadena de separación. Tomo la lazada, salto ese punto y en el siguiente hago un punto alto y como pueden ver estamos haciendo casitas. Ven, esos cuadritos que se van formando. Entonces nuevamente una cadena, tomo la lazada, salto el punto que sigue y en el siguiente hago un punto alto y así voy a continuar hasta terminar aquí, hasta donde está el último punto alto. Y como pueden ver, ya he terminado esta hilera. Ahora voy a subir la siguiente con tres cadenas, que me va a contar como un punto alto. Giro mi trabajo, tomo la lazada aquí dentro de la casita, donde está esa cadenita. Ahí voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada aquí donde está el punto alto, ahí voy a hacer un punto alto. Tomo la lazada aquí donde está la cadenita de separación, ahí voy a hacer un punto alto. Tomo no la saba aquí donde está el punto alto. Ahí voy a hacer un punto alto y así voy a hacer hasta terminar la hilera completa. Ya he terminado esta hilera, entonces ahora voy a repetir igual que esta que la de las casitas. Ven, entonces para ello voy a subir una, dos y tres cadenas que me va a contar como un punto alto y una cadenita más que me va a permitir girar. Entonces doy vuelta a mi trabajo, tomo la lazada, salto el punto que sigue y en el siguiente hago un punto alto. Una cadenita de separación, tomo la lazada, salto el punto que sigue y en el siguiente hago un punto alto. Una cadenita de separación, tomo la lazada, salto el punto que sigue y en el siguiente Hago un punto alto y así voy a continuar con esas mismas secuencias de hilera hasta tener un total de 14 hileras contando ya la que tenemos hecha. Aquí tenemos una, dos, tres y la que estoy haciendo cuatro. Entonces así voy a seguir como les dije hasta tener un total de 14 hileras hileras, recuerde que usted va a hacer según la medida que usted haya tomado. Esta es una talla S, o sea una talla pequeña. Yo voy a avanzar hasta terminar la cantidad de hileras que yo necesito. Y ya aquí he terminado lo que es esta parte de atrás. Entonces ahora yo lo que voy a hacer es cortar el hilo dejar la hebra un poquito larga para más adelante esconderla y ahora voy a pegar aquí de este lado tomo mi hilo hago un nudo bien reforzado y voy a unir aquí con punto deslizado Vamos a enfocar bien para que se pueda observar. Y aquí voy a subir una, dos y tres cadenas que me va a contar como un punto alto. Hago dos cadenitas de separación. Tomo la asada. Después del punto alto, que es este, aquí se forma como si fuera un nudito. Ahí yo voy a hacer un punto alto. Dos cadenitas de separación, tomo la sada, salto el punto alto, mirenlo ahí. Y aquí, donde se forma el nudo, ahí voy a hacer un punto alto. Miren cómo se van formando las casitas. ¿Ven? Entonces, nuevamente, dos cadenas de separación, tomo la sada, aquí, entre los puntos altos, ahí hago un punto alto y así voy a hacer hasta llegar aquí, miren. Voy a contar las 13 hileras que yo hice, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 y 13. Entonces, en esa hilera ahí voy a parar. Y como pueden ver, ya he terminado, miren ahí como se ven. Entonces, ahora voy a pasar a este punto alto que está aquí y voy a hacer medio punto así nuevamente en ese mismo punto alto medio punto paso al siguiente que es este ahí, y hago medio punto nuevamente medio punto por cada punto alto que esté así acostado voy a hacer dos medio punto y así voy a continuar toda la orilla de medios puntos y nuevamente al llegar aquí a donde está la tiranta, también voy a hacer medio punto nuevamente para que la tiranta me quede un poco más gruesa. Entonces ese paso yo lo voy a avanzar para que el video no me quede muy largo. Entonces en breve regreso. Como pueden ver, ya aquí he terminado de hacer la pieza completamente. Así es como se mira. Ven, toda la orilla aquí de medio punto. Entonces la tiranta también quedó un poquito más gruesa. Entonces ahora vamos a repetir esta pieza, pero ojo, vamos a parar de tejer cuando lleguemos aquí a este punto. Vamos a cortar el hilo y este paso lo vamos a dejar para enseñarle cómo vamos a unir las dos piezas. Entonces yo voy a avanzar la pieza que me falta, que tiene que ser exactamente igual que esta. Entonces en breve regreso. Y como pueden ver, ya aquí he hecho la otra pieza, he cortado el hilo, mirenlo ahí. Entonces ahora de esta pieza me falta hacer esta parte de acá, ¿ven? Para poder unirla ahí. Entonces para ello voy a tomar mi hilo y mi agujeta y voy a hacer un nudo bien reforzado. Y voy a pegar acá con punto deslizado. Vamos a enfocar bien. Enfocamos bien ahí. Entonces aquí pego con punto deslizado. Entonces ahora subo una, dos y tres cadenas. Ven, entonces ahora hago una cadenita más. Hago una cadenita más y paso acá y hago medio punto en este cuadrito de acá. Ahora hago una lazada, vengo acá de este lado y aquí donde está el nudito después del punto alto, ahí hago un punto alto. Así. Nuevamente una cadena de separación, vengo acá al siguiente cuadrito que es este, hago medio punto, tomo lazada, paso al de este lado y aquí donde se hace el nudito, ahí hago el punto alto y se va uniendo así mirenlo ahí nuevamente una cadenita paso aquí al siguiente cuadro mirenlo ahí hago medio punto tomo la sada vengo aquí al de este lado donde está el nudito después del punto alto ahí ahí hago un punto alto Ahí está, entonces vamos a ir haciendo eso hasta unir todos los cuadros. Vamos a ir haciendo eso mismo. Entonces, yo voy a avanzar hasta unirlo todos. Llegar aquí a la hilera número 13 de este lado. Y en breve regreso para continuar con el siguiente paso, como pueden ver aquí, ya he terminado de unir. Ambas piezas, así es como se ve. Entonces, ahora voy a seguir aquí de este lado. Ven, que está el punto alto. Ahí voy a hacer medio punto. Nuevamente, en ese mismo punto, hago medio punto. Paso al siguiente punto. Mírenlo ahí. Y ahí voy a hacer dos puntos: uno y dos. Nuevamente paso al que sigue y hago uno. Y dos, recuerden que por cada punto que hay así, eso es un punto alto acostado, Ahí voy a hacer dos medio punto. Ven, entonces así yo voy a avanzar por toda la orilla ya para terminar lo que es esta bonita blusa, como lo dicen aquí en mi país. Esto es una blusa, pero corta. Entonces, voy a seguir toda, toda la orilla de aquí haciendo medio punto. Aquí en la tiranta también para hacerla. Gruesa igual que esta, voy a dar otra vuelta de medio punto. Ven, entonces, luego que ya haga eso medio punto, voy a venir aquí a esta orilla de aquí y voy a darle una bonita terminación con medio punto. Voy a hacer todo eso para ya terminarla y en breve regreso para mostrarle cómo se mira. Y como pueden ver, este es el resultado final. Así es como se mira el top o la blusa corta, como ustedes la conozcan en su país. Así se ve en la parte de atrás. Como ven, es entrecruzado entre la parte de atrás. Espero les haya gustado mucho el video. Recuerden compartir, regalarme un like y dejarme un comentario súper bonito. Nos vemos hasta la próxima. Las quiero mucho. Mis crochetitas. Bye bye.